El objetivo de nuestra simulación es calcular las diferentes temperaturas de nuestro motor Stirling y poder calcular el trabajo realizado por el mismo. También llegamos a calcular la eficiencia, ya que esta es reducida por las diferentes corrientes de aire o fricciones innecesarias. Por eso, además, para los datos que ponemos en MATLAB, usamos los datos proporcionados por la profesora. En nuestras constantes tenemos AR como 8.31, CB la tenemos 5 sobre 2 por nuestra R, que es 8.31, nuestra N, que sería el número de moles de aire, que sería 100, nuestro NR, que sería de 0.1 hasta 1, con intervalos de 0.1, y nuestra R minúscula, que sería la relación de compresión, sería volumen máximo sobre volumen mínimo. Después de ver el gráfico creado por el de la profesora, comparándolo con el de nosotros, nos damos cuenta que realmente hay buena diferencia, porque el de la profesora sería uno ideal, mientras el de nosotros sería un sería a base de un modelo que pues tiene muchas ineficiencias, como los vientos que pueden afectar o las rupturas que pueda tener nuestro modelo y que se le pueda salir un poco el aire o fricciones innecesarias.